Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran. La concentración de poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. No es nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Recintos de amplitud modulada, al igual que por internet, en el fanpage de Facebook de nuestra estación, Radio Mexicana 1300 AM, nuestras noticias, también el fanpage en Facebook de Solo Negocios, en diagonal Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de ayer, martes 12 de julio, se celebró el Día del Abogado. Y en función de ello, vamos a dedicar el programa a platicar un poco de cuestiones jurídicas, que es el sistema jurídico para la empresa en función de ciertos temas relevantes. No es un tema que se vaya a cubrir absolutamente todos los aspectos normativos de la empresa, porque para empezar pues hay generales y hay algunos particulares que le proceden a ciertas empresas, pero ciertamente estos generales que trataré cubren en términos muy abstractos algunos aspectos importantes a contemplar. Y bueno, pues vamos a entrar básicamente durante la siguiente hora en cuatro materias. Verificar las siguientes materias alrededor de una idea más que de obligación, que es como las obligaciones, en función de cómo una empresa puede proteger su patrimonio a la hora de construir un sistema jurídico para sí en función del cumplimiento obligado con alguno de los agentes económicos circundantes. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues básicamente una empresa de una manera simple, un modelo simple de administración, tiene una perspectiva de interrelación, tiene un tipo de relación con otros cinco agentes ajenos a la empresa. Puede haber otros modelos que incluyan otro tipo de interrelaciones, pero en el propósito de esta temática, contemplamos cinco. Número uno, con sus socios. La empresa es ajena a los socios en principio, pero, bueno, se debe a esto, ¿no? Los socios invierten en la empresa, ya sea recursos financieros o ya sea recursos de conocimiento, entre otros, y la construye, la fija en sus criterios de política, en el mercado en el que participa y toman determinaciones relevantes, en principio jurídicamente a través de una asamblea de socios, aunque si es una persona física de empresa, bueno, pues solo la persona tomando decisiones en favor de esa operación económica, agente económico independiente de empresa. Perdón, normalmente una empresa, no es una regla obligatoria, tiene empleados, tiene subordinados. Bueno, también tiene que tener algún vínculo jurídico y una interrelación con esos subordinados. Obviamente, la empresa pretende tener clientes. Aún una maquila que es subsidiaria de una matriz, su cliente es esa matriz. Bueno, en las empresas en general, normalmente tiene una interrelación con esos potenciales clientes. En su caso tiene proveedores de diversos tipos, servicios y algunos insumos que le permitan hacer su proceso económico y en su caso entregar su producto. Y finalmente, aun cuando se puede diferir a diferentes tipos de otros agentes con los que tiene interrelación, lo logramos en la sociedad. O sea, ante la sociedad tiene una deuda también, la empresa tiene interrelación. Entonces, ante esa interrelación con esos cinco agentes económicos, la empresa tendría que construir este halo de protección jurídico, que es en lo que termina siendo toda esta serie de papeles, ya sea un acta constitutiva, un acta ante el SAT o ante Hacienda Estatal, una declaratoria de propiedad de un inmueble, correspondiente registro del impuesto predial en el catastro municipal, etc., ¿no? Son papeles, pero que reflejan ante el orden público y bajo el sistema jurídico cómo es el estadio de esa empresa, ese agente económico independiente, respecto a sus cinco correspondientes agentes con los que se interrelaciona.
Y bueno, las materias a tratar en esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a hablar del derecho privado, en función del derecho corporativo, el mercantil y el civil. Dos, vamos a hablar del derecho administrativo. Tres, vamos a hablar del derecho fiscal, que es un derivado del administrativo y del financiero. Y cuatro, vamos a hablar del derecho laboral. Trataré de llevarlos uno por cada segmento para poder acomodarlos de la mejor manera. Y bueno, primero que nada, en materia de derecho, ¿qué es una persona jurídica? Bueno, ya dije que la perspectiva de un modelo que propongo administrativo, donde está la empresa como un elemento central y tiene relación con los cinco agentes económicos que cité, cuando lo traducimos al mundo jurídico, pues esto se convierte en una persona jurídica. Comúnmente vamos a encontrar a las personas jurídicas clasificadas en dos: las personas físicas, que son los seres humanos, y las personas morales, que serán este tipo de entidades creadas por el sistema jurídico, pero con una valía y con derechos y obligaciones reales, que normalmente le llamamos las sociedades. Puede haber otro tipo de interpretaciones de la personalidad jurídica, pero en principio, de manera simple, es la forma en la que un individuo o un ente está sujeto a derechos y obligaciones y tiene un cierto grado de autonomía respecto a los constituyentes. En esos efectos, especifico que para el propósito de una persona física es el mismo siendo la empresa que siendo su individualidad, su ser humano, ¿no? Pero para los propósitos administrativos, realmente se debe desprender y comprender que la empresa es un ente externo a la persona física. Jurídicamente no, y tiene implicaciones de las que ven para la venta corporativa y mercantilmente. ¿Qué es mejor, operar solo con un grupo de individuos como socios? Bueno, la tendencia es que, depende, ¿verdad? Pero la tendencia es que hay varios criterios a tomar en cuenta de por qué es mejor una u otra decisión, y va a variar con respecto al tiempo y madurez del proceso económico de esta empresa. En función de estos parámetros que ahorita citaré, se podría tomar la determinación. Se puede plantear que en principio puede ser la persona moral, pero tiene también sus deficiencias respecto a la física. Y de cualquier forma, además, se debe conocer que no, dependiendo de ciertos mercados y bajo ciertas legislaciones aplicables, no hay mucho problema en estarse cambiando de moral a física. Tiene costos, pero, de nuevo, a reserva de ciertas circunstancias de tipo legal, en ciertos mercados, pues obviamente se puede tomar la determinación de cambiar, ser moral un tiempo, ser física otro tiempo y demás, y regresar. Yo creo que una primera pregunta que se debe hacer un empresario es: ¿cuál es el objetivo principal del proyecto? Si es básicamente obtener ganancias, o si hay actividades altruistas, etcétera, etcétera, ¿no? La teoría más básica en la empresa es el objetivo de obtener ganancias. Sin embargo, bueno, se van acrecentando conforme a diversas políticas e innovaciones de los procesos administrativos, otro tipo de objetivos para las empresas. Se puede tener enfoque social, ambiental, etcétera, y eso está muy bien. Pero una empresa que no genera ganancias, una de dos, es un centro de costos de una es subsidiaria de una matriz que es la que genera ganancias, y al final del día la actividad se persiste, o dos, es una empresa que está en quiebra y no tiene subsistencia futura, ¿no? En la planeación estratégica se deben definir estos planteamientos. Se debe definir qué construcción se va a tener en la empresa. Y la planeación estratégica es esta reunión, incluso superior a una asamblea de socios, pero se puede ocurrir en una asamblea de socios, para tomar determinaciones que correspondan a la decisión del momento o del periodo que sigue. O sea, octubre al año, y en ese momento decidir, ¿sabes qué? Vamos a estar persona física, pero de ahora ya no vamos a cambiar a persona moral por estas conveniencias que viene en el mercado, que viene en la ley, etcétera, etcétera. Y a la par, a esa entidad, a esa empresa autónoma respecto al constituyente, se le fijan administrativamente los criterios de relación estratégica de una cultura, una misión, una visión y un horizonte, a partir de los cuales se construyen sus políticas normativas internas, independientemente de las normas externas. Independientemente, entre comillas, porque si obviamente nosotros fijamos criterios de cultura, de misión o de visión, o incluso de horizonte, contrarias a la legislación aplicable, pues obviamente podríamos tener problemas. Bueno, ¿cuáles son los parámetros principales? Yo encuentro siete parámetros principales para tomar la decisión de ser persona física o moral. Número uno, la toma de decisiones de una empresa es más sencilla cuando eres persona física, porque solo tú tomas la decisión.
Si tienes que recaer en la voz de otros, puede encontrarse un escenario donde haya conflicto y no se logren las decisiones. Pero eso no es menester para simple y sencillamente dejar de lado la opción de tener otras personas con quien discutir la toma de decisiones. También puede haber virtud, porque cada quien tenga sus conocimientos o sus experiencias y aporten en ese proceso de toma de decisiones. Un segundo parámetro de la seguridad jurídica patrimonial. Esto resaltaba mucho en la época de mucha violencia aquí en Juárez, no digo que no haya, pero recordemos ese periodo entre 2008 y 2012, en donde una persona física que factura, por ejemplo, y aquí es donde las facturas son en papel, si ese papel se pierde, ahí va a decir el hombre, Alejandro Sosa Rubio facturó 5 millones de pesos a la empresa fulana y tal. Y hay gente a la que la cantidad de dinero puede parecerle una cuestión extraordinaria y exuberante. Y quizá, eso sí lo digo en donde los factores me ayudan a comprar una cosa que vale 4.995.000 pesos y yo solo gané 5.000. Pero en primera instancia, por seguridad, no sería correcto que fuera mi nombre la factura. Y hoy en día, incluso con la versión 4.0 de las facturas que vienen, pues sucede que tenemos que tener nuestro nombre de las facturas. Entonces, ese es un tema a considerar. Número dos, la seguridad pública en lo general. Pues también, en la perspectiva que acabo de citar, perdón, la seguridad pública patrimonial va a referirse más a la posibilidad del velo corporativo que implica tener una sociedad, que solo en ciertas sociedades aplica. Esto es, si yo pongo un negocio y soy persona física de ese negocio, si recibo demandas, no solo es solamente contra el valor de la empresa, sino también incluso con el valor de mi casa, de mi vehículo o de mi patrimonio general. En cambio, en ciertas sociedades, en particular mercantiles, y no todas, se tiene un velo corporativo, que ya está muy limitado fiscalmente, pero que en términos generales, sobre todo mercantil y civilmente, sí tiene un bloqueo para que no traspase mi patrimonio personal una demanda, por ejemplo. No en todos los casos, hay vicisitudes a contemplar, pero hay dudas. Está el derecho fiscal. El derecho fiscal, en cierto alcance para bajos ingresos, puede ser más conveniente a la persona física porque se pagan impuestos en una escala, sobre todo el impuesto sobre la renta, de una tasa de impuesto bajo hasta 35%. La persona moral va a pagar 30% desde el primer peso de ingresos. Entonces, en ese sentido, pues obviamente puede tener una perspectiva de ventaja en cierto alcance de la persona física. En materia de derecho civil y mercantil, de nuevo, la toma de decisiones, la publicidad, la facilidad de hacer negocios no teniendo actas constitutivas y poderes y demás cosas que pueden conflictuar el escenario, hace más fácil que una persona física lo haga. La mercadotecnia, este es un tema interesante psicológico, no es definitivo, pero ciertamente muchas empresas tienden a sentirse más seguras de hacer negocios con una persona moral que presume una serie de cumplimientos normativos en el contexto de las legislaciones que las construyen, sea el Código Civil o Código de Comercio, bueno, la Ley General de Sociedades Mercantiles, entre otras. Y bueno, por eso podría tener mercadotécnicamente un cierto mejor imagen de una persona moral. Y los costos administrativos. Es más caro administrar a una persona moral. Incluso a veces es más caro llevar su contabilidad que llevarla a una persona física. Entonces, de ahí ciertos parámetros. Tengo que hacer corte y regreso para cerrar el punto del derecho privado. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas es una asociación civil sin fines de lucro que convoca y agrupa a los más importantes exponentes del sector financiero mexicano. Somos un organismo reconocido a nivel nacional e internacional. Actualmente contamos con más de 1.600 socios, entre los que se encuentran presidentes, directores generales, directores financieros, directores ejecutivos, profesionales independientes y directores académicos. El objetivo del instituto es contribuir al mejoramiento profesional y humano de sus asociados, favoreciendo así el desarrollo de la economía y de la sociedad en general. El IMEF es una de las ventajas claves para mantenernos como profesionales siempre a la vanguardia. Los comités técnicos son un elemento fundamental en el desarrollo profesional de todos nosotros como ejecutivos de finanzas. A través de más de 200 eventos anuales a nivel nacional, nuestros socios
tienen espacios idóneos para actualizarse e intercambiar conocimientos y experiencias con destacados ponentes nacionales y extranjeros. Pertenecer al IMEF me ha permitido conocer temas y mantenerme actualizado sobre todo lo que necesito para mi actividad diaria, además de hacer grandes amigos, ampliar mi red de contactos y, por supuesto, también hacer más negocios. ¿Qué es un lugar? IMEF es un lugar donde se pueden desarrollar profesional y personalmente. Las actividades de la Fundación de Investigación IMEF impulsan la generación de conocimiento y la innovación financiera. Le invitaría a los ejecutivos financieros que entraran en el IMEF porque es un instituto que les va a dar mucho valor profesional. Los conocimientos y la gente con la que vamos a relacionarnos, los vamos a estar actualizados en la información, en lo que se tenga en cuanto a cuestiones de finanzas y otras cosas más. Ser socio IMEF te permite acceder a diversas publicaciones como la revista IMEF, la revista mexicana de economía y finanzas e investigaciones de especialistas en temas económicos, financieros y de negocios. Te invito a ti, ejecutivo de finanzas, que estás pensando en formar parte de nuestro instituto, a que te unas a nuestro círculo. Asociarse al IMEF es sinónimo de capacitarse más y más y más en este mundo cambiante de las finanzas públicas. Asimismo, nuestros socios reciben mensualmente información clave para la toma de decisiones a través de los resultados del indicador IMEF y del reporte de perspectivas económicas. Es una institución de gran nivel en donde realmente puedes conocer o tienes relaciones con gente que pertenece a todos los ramos de la economía y las finanzas. Creo que el beneficio de pertenecer a una organización como el IMEF, no importando la edad o la profesión que tengamos, es inmensa, por todo lo que podemos compartir y aprender dentro del instituto. Ser socio IMEF te da la oportunidad de formar vínculos personales y profesionales con ejecutivos de alto nivel, además de reconocimiento y prestigio como miembro de una organización financiera líder en el país. Continuamos en Solo Negocios Radio. Bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio. Bueno, comentábamos estos siete parámetros, con los cuales determinar la toma de decisiones de la seguridad pública patrimonial, la seguridad pública, el derecho fiscal, el derecho civil mercantil, la mercadotecnia o las circunstancias mercadológicas y los costos administrativos. No son puntos definitivos. O sea, en todas hay varianzas. Por ejemplo, costos administrativos, pues sí, tiende a ser más caro una persona moral, pero quizás sea mucho más rentable. Entonces, ¿qué importa gastar mucho si te va a dar más ganancia, ¿no? O el tema de seguridad jurídica patrimonial, pues es relativo, porque un delincuente que se encuentra una factura y ve que cobraste 10 millones de pesos, pues quizás se asombre y piense que eres millonario. Pero si ese delincuente pues, hace su trabajo de fondo, puede indagar quién es el propietario de la empresa y en su caso, aunque sea moral, hacer su delito. Bueno, entonces, todas son cosas relativas, pero son cosas a considerar desde el inicio de la empresa y los procesos de toma de decisiones. En ese sentido, pudiera también bajo un modelo de crecimiento de empresa que no es definitivo, que no es el único, pero que se me ocurre proponer. Es un momento donde una empresa va a tener una perspectiva de desarrollo del tipo de operación que va a desarrollar. Por ejemplo, si voy a poner, se me pone una taquería, yo puedo empezar con un hombre orquesta en donde yo adquiero los insumos, bueno, tomo las decisiones como operador, agente económico, socio, único, compro, aporto el dinero, tomo la decisión de compras, ejecuto las compras, ejecuto la acción de, pues no sé, preparar los tacos, venderlos, hacer la mercadotecnia, cobrarlos, etcétera, etcétera. Y hago todo yo. Conforme crece mi negocio, puedo contratar gente para delegar tareas. Quizá no todo, yo me canso de estar en la cobranza y al mismo tiempo de estar en los tacos y entonces hago
que alguien se encargue de esa, una de las dos operaciones. Igual de repente puedo encontrar a alguien que se encargue de las compras, igual puedo encontrar a alguien que se encargue de algunos otros aspectos de la operación central y también de las administrativas, ¿por qué no? Cuestiones contables, por ejemplo, ¿no? Y entonces empiezo a delegar tareas, pero sigo siendo yo el negocio, pensemos en función de persona física. Puedo eventualmente hacer una sociedad, ojo con las sociedades, hay un tipo de sociedad de tipo empresarial que se llama las sociedades de acciones simplificadas bajo la ley general de sociedades mercantiles, que puede ser un miembro, puede ser un solo socio. Todas las demás sociedades empresariales son forzosamente de dos o más socios. Hay ciertos criterios bajo fideicomisos y otros aspectos, pero para otro tipo de propósitos que puede también ser un miembro, pero en principio pensamos que cuando voy a abrir una sociedad requiere de un socio como mínimo, ¿no? Y puede ser un prestanombre, puedo poner a mi esposa, o puedo poner a mi hijo, y pues realmente le pongo una acción y ya es un prestanombre. Suele mucho pasar eso en las pymes mexicanas que se constituyen como sociedades mercantiles. Pero al final del día, ese socio tiene derechos. Si vamos a una lógica ordinaria, quizá alguien se me acerca que vamos a asociarnos, te aporto dinero y abrimos más taquerías, ¿no? Por ejemplo, si no ocurre. Entonces, para eso servía una sociedad como una idea inicial. Luego también pasa el tiempo y ya tengo muy bien estructurado mi sistema organizacional y de producción y de compras y finanzas y demás. Y entonces ya tengo bien delegado todas las operaciones, ya no hago tacos, ya no salgo de compras, ya no hago pago a proveedores, ya no cobro. O sea, yo tomo decisiones nada más, ¿sí? Junto con mi socio, por ejemplo. Y entonces puedo convertir la sociedad, en vez de ser operadores estando en los tacos, operando, ya nada más a ser tomadores de decisión. Que es, en una perspectiva también de modelos organizacionales, la idea de lo que es un empresario, el tomador de decisiones. El empresario también puede ponerse el mandil y hacer los tacos, o salir a las compras, etcétera, etcétera, pero en un escenario estricto de una sociedad que evoluciona a una sociedad que toma de decisiones, pues básicamente es nada más para tomar decisiones y no para ejecutar operaciones. A la postre puedo ir incluso trabajando en la construcción de consejo de administración. Más adelante, en otros programas, vamos a ir construyendo mucho este tema de consejo de administración, de gobierno corporativo y de los sistemas de gobernanza. Ya hablaré de eso más adelante. Pero es un sistema en el que yo me hago de funcionar y de estructurar comités para la mejor toma de decisiones y supervisión de las operaciones, cómo se ejecuta, para encontrar mejores mercados, para encontrar mejores suministradores o proveedores, para hacer mucho mejor a la empresa. Quizás el último eslabón donde ya tengo obligatoriamente que construir un consejo de administración es constituirme como una sociedad para acciones científicas, perdón, una sociedad anónima bursátil para cotizar en bolsa, para acceder a financiamiento gratuito. Sí, como lo he dicho en otros programas, si usted va a un banco y pide dinero, pues tiene que volverlo a pagar con intereses. En cambio, si usted cotiza en bolsa y emite acciones, usted recibe esas acciones y usted no le tiene que pagar de vuelta el dinero de esas acciones al accionista nuevo. Le tiene que pagar utilidades conforme a la proporción de acciones que compra. Pero el dinero es gratuito. O sea, no se tiene que repagar. A menos que quiera yo comprarlas de nuevo, pero ese es otro tema. En principio, ese financiamiento no tiene un costo financiero como principio. Lo tendrá en la mecánica y en las metodologías financieras para evaluación o para determinación del costo del dinero, que son temas ya más complejos que no tocaremos hoy, pero ciertamente en principio esa sería la lógica. Yo emito las acciones, alguien compra acción, me da su dinero, yo invierto, pero y le tomo en cuenta su acción para la toma de decisiones y el pago de utilidades. Bueno, tipos de personas jurídicas morales, digamos, para esos efectos en materia civil está la asociación civil, por ejemplo, la sociedad civil, que normalmente pueden ser cierto tipo de empresas, sobre todo el tipo de profesionistas, entre otros, y las fundaciones, que tienen más propósitos altruistas. En materia mercantil, pues estaría como principio, hay muchas más, pero estaría cuatro, la sociedad anónima, son las más tradicionales, la sociedad responsable limitada, una alternativa interesante. Las sociedades por acciones simplificadas, que son estas que pueden incluso ser miembros y que incluso se constituyen electrónicamente y no ante notario, y las sociedades de comandita simple, que son otro tipo de operaciones que ya incluso están en muy en desuso. Para los efectos fiscales, las personas jurídicas se van a clasificar de acuerdo a su régimen: el régimen general de ley, el régimen simplificado de confianza para morales, el régimen de morales no contribuyentes como las asociaciones civiles o las fundaciones, las personas físicas con actividad empresarial, como pueden ser
un empresario o una persona que emite recibos honorarios como profesionista, o el nuevo régimen certificado de confianza para personas físicas. Esa sería como que la idea en el cruce de este tipo de sociedades frente a ese tipo de regímenes fiscales. En materia de derecho civil, hay que estar atento a temas como los contratos de arrendamiento, que también pueden haber en el derecho mercantil, pero pensemos en materia civil. Yo voy a rentar unas oficinas, un local, un espacio para poner mi negocio, pues me van a hacer firmar un contrato de arrendamiento en materia civil, tendría que conocer esa materia para los efectos. O voy a comprar un inmueble, o incluso puedo entrar un comodato. Fiscalmente tiene ciertos trabas eso, pero bueno, me prestan el inmueble para operar mi negocio, ¿no? En materia mercantil, no solo es el contrato de arrendamiento que puede convertirse en la perspectiva mercantil, sino también los contratos mercantiles con clientes y con proveedores, que es la esencia de la operación. Las interrelaciones con esos dos agentes económicos, ¿cómo se va a regular? El taquero nunca va a firmar un contrato con él. Oye, ¿me das cuatro tacos? Sí, no, yo un contrato, te cobro el cuatro tacos, más. Es verbal, pero es un contrato. Los contratos no tienen que ser escritos. Es una expresión de la voluntad lo que afianza la existencia de un contrato. Si yo pido cuatro tacos, estoy haciendo una solicitud y me dicen sí, pero doy cuatro tacos, estoy firmando un contrato y estoy ejecutando un contrato y a la hora de pagar los tacos estoy finiquitando un contrato, ¿no? Y con los proveedores, pues también de igual forma, yo puedo ir al supermercado o a la central de abastos a comprar los suministros y quizá quede verbalmente mi compra-venta, pero se formula un contrato alrededor de esa interrelación. Y bueno, ¿cuál es la mejor opción? De nueva cuenta, se tiene que tomar a partir de la idea del momento de la empresa. Es una idea nueva, va apenas a nacer, es una idea existente, cuánto tiempo tiene, en qué mercado participa. Hay que contemplar muchos tópicos que, a mi gusto, de nueva cuenta, desde una perspectiva de planeación estratégica, es en la sesión de planeación estratégica donde se toman esas decisiones. En la asamblea de socios es donde se asientan las decisiones. Es primordial esa planeación estratégica, por ende, y fijar un análisis de las aportaciones que cada quien va a dar. Vas a dar dinero, vas a dar en especie, vas a dar en trabajo, en ideas, etc. ¿No? Hacer proyecciones financieras comparables, ¿verdad? ¿Cuánto me van a costar los impuestos en un escenario A así, en un escenario B así, en un escenario de persona moral, en un escenario de tal tipo de sociedad, etcétera, etcétera? Y obviamente lo ideal sería construir un plan de negocios, que es un documento robusto. Hay quien trae otras ideas, hay metodologías de plan de negocios muy simples, más de ejecución que de documentación. A mi punto de vista es importante la documentación porque se tiene que ir manteniendo vivo ese documento, modificándose en el tiempo y alterando precisamente la construcción del mismo en esas modificaciones que permitan que la toma de decisiones esté, uno, documentado y dos, traceable. O sea, analizar en el argumento histórico. Finalmente, varias de las submaterias que pueden contemplarse en el contexto del derecho privado incluyen dos cruciales, que son derecho privado hasta cierto punto, porque en realidad son derecho público, derecho administrativo conforme cómo se operan, pero que tiene propósito de una defensa del derecho privado. Son la propiedad intelectual. Número uno, la propiedad industrial, que incluye patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, esquemas de circuitos integrados, marcas, anuncios comerciales, nombres comerciales, entre otros. Ya se pueden registrar olores, ya se pueden registrar sonidos, ¿no? Entonces, vale la pena hacer los registros porque hay un gasto de por medio, algunos más altos como las patentes, otros más bajos como las marcas, pero al final del día vale la pena hacer un análisis consensuado a partir de la planeación estratégica de las mecánicas de defensa. Es importante mi marca o mi nombre comercial en mi colonia, etcétera, etcétera. Dos, los derechos de autor, los derechos de obra. Obras literarias, obras musicales, arquitectónicas, programas de cómputo, que es básicamente la construcción del programa, o sea, la programación codificada, bases de datos que yo tenga construida la fotografía, entre otros. Hay que analizar la viabilidad y lo óptimo de hacer los registros correspondientes. Se hace de una perspectiva pública, en una base de datos pública, quien hace la concesión de esa propiedad intelectual, ya sea el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual o el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional de Derechos de Autor, y en su caso, hasta incluso a nivel internacional, hacerlo en Estados Unidos o hacerlo en Francia, en París, ante la institución, el organismo internacional de marcas, ¿no? Pero ese es un acto público. Cuando yo ya tengo marca, tengo una protección privada sobre el uso de esa marca, sobre el uso de esa
base de datos, sobre esa patente, etc. ¿No? ¿Qué hay los razonamientos de por qué se considera eventualmente de derecho privado? Bueno, voy a corte rápidamente y regreso para hablar del siguiente tema. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Te presentamos la nueva plataforma para el registro, pago y acceso a los eventos del IMEF. Aquí podrás registrarte a los foros nacionales, conferencias, cursos en línea, sesiones de comités técnicos y toda la oferta de eventos que el IMEF pone a disposición de la comunidad de negocios. Veamos cómo registrarse, pagar y acceder a un evento virtual paso a paso. Paso 1. Completa o genera tu registro en la plataforma. Si eres asociada o asociado del IMEF, a tu correo electrónico registrado con nosotros te enviamos el acceso a la plataforma. Es importante que accedas con tu perfil de asociado para disfrutar de los descuentos y precios preferentes. Si no eres asociada o asociado del IMEF, genera tu usuario y contraseña siguiendo las instrucciones que te pide la plataforma. Paso 2. Busca el evento de tu interés. Puedes buscar por tipo de evento o por grupo del IMEF. O bien puedes introducir algún tema o palabra clave en el buscador. También puedes indicarle a la plataforma que solo te muestre los eventos que son en línea. Paso 3. Realiza el registro y paga el evento. Una vez localizado el evento de tu interés, da clic en el botón Inscríbete. A continuación, selecciona tus asientos y da clic en Continuar con el proceso de compra. Si compras dos o más, deberás introducir los datos de las personas que asistirán. Después revisa que la cantidad total a pagar esté correcta, o que sea igual a cero si es una cortesía. Completa tu inscripción introduciendo los datos que te pide el formulario. Después, para realizar el pago, introduce los datos de la tarjeta de crédito o débito y luego da clic en el botón Completar inscripción. A continuación, verás en pantalla los detalles de tu registro y en caso de los eventos virtuales, las instrucciones para acceder a la sesión. También recibirás vía correo electrónico la confirmación de tu registro y las instrucciones de acceso al evento, en caso de que este sea virtual. Si tienes algún problema, contáctanos al correo gvillagran@imef.org.mx o al teléfono 55 91 51 50 86. En el siguiente enlace encontrarás más información de soporte sobre el registro, pago y acceso a los eventos IMEF. www.imef.org.mx/soporte. Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF. Desde 1961 acompañando a los líderes financieros de México. Continuamos en Solo Negocios Radio. Profesor de Negocios Radio, y nos vamos a dirigir al derecho administrativo. Me faltan dos segmentos, vamos a acelerar el paso. En derecho administrativo voy a repasar los nombres de ciertas acciones o de ciertas materias o submaterias del derecho administrativo que dependerá del tipo de empresa cuáles tenga que cumplir, por eso no puedo profundizar en ellos. Por ejemplo, en materia federal está el derecho agrario, donde deberá determinar los derechos de uso de un ejido o los derechos para construir, incluso bajo una sociedad correspondiente para el área agraria, la oportunidad de tener acceso a ciertos derechos ejidarios o incluso fiscales o tratamientos, que ya es el reciclo famoso. El derecho de aguas nacionales, ve ahora con la temática que se da mucho en noticias en Nuevo León sobre las concesiones de agua y luego que se les está pidiendo como que regresen una parte a la sociedad, a la urbe, ¿no? Que está afectándose, por ejemplo, en Monterrey sin agua. Entonces, los derechos de aguas nacionales, qué derechos tengo, qué obligaciones tengo. En materia ambiental, que es sumamente amplio, desde desperdicios que pueden venir a no tóxicos vinculados al municipio y tener una esfera competencial municipal, o se puede ir a un nivel federal, si pongo, pues, no sé, un lugar de disposición de residuos tóxicos, nucleares, incluso se me ocurre, ¿no?
el derecho de armas, si es necesario usar explosivos, por ejemplo, las minas, o que tenga protección con guardias de seguridad armados, etc. El comercio exterior, que está muy vinculado al fiscal, pero lo separo, en función de la oportunidad de importar o exportar que nos concede nuestro gobierno en función de los manejos de aduanas. Derecho de comunicaciones, desde las vías públicas, ya sea carreteras federales o estatales, o las brechas y las diferentes regulaciones que van alrededor, si tengo un negocio que esté vinculado a ello. Derecho al consumidor, si yo tengo tratamiento con público consumidor final, pues entonces tendría que atender las normas que me obligan a determinados aspectos en materia de consumidor. El derecho energético, quizá una cosa que se me va a alejar los ojos, pero comprenderla puede dar pauta para tomar decisiones en función de, por ejemplo, pensar en la generación distribuida, ¿no? Colocar módulos solares o paneles solares en nuestros tejados, o en tejados terceros que nos produzcan electricidad bajo los esquemas legales vigentes, aunque ahorita estaré impuesto de toda esta problemática constitucional, legal y demás que está trabado, pero hay cosas que sí se pueden aplicar y hacer más eficiente el sistema energético de una empresa. El derecho de minería, con todas las vicisitudes implicadas. Materia de publicidad, hay legislaciones en la publicidad, entonces para tener cuidado con la contratación de una agencia de publicidad, se cumple el marco normativo correspondiente, sobre todo porque tiene sanciones fiscales importantes. El derecho de la salud, también estoy vinculado en el mercado, o tengo vínculos a través de la legislación de seguridad social en la materia laboral. El derecho del sistema financiero, que obviamente, pues como un agente económico, es importante estar vinculado al sistema financiero en función, por ejemplo, de la temática fiscal nada más. Pero también los derechos para acceso a financiamientos, los derechos para inversiones, los derechos para manejar una nómina, una cuenta bancaria, etcétera, etcétera. El derecho del trabajo, que ahorita vamos a ahondar en ello. Los entes autónomos nacionales, está el sistema anticorrupción, que es un sistema nacional enfatizado hacia el gobierno, pero que tiene trastocamientos con las empresas privadas que llegan a visitar el gobierno. Pero, ojo, también es aplicado en la construcción de códigos de conducta y diferentes políticas anticorrupción en nuestras empresas. El derecho a la competencia económica. Oye, yo soy amigo de mi competidor, me pongo de acuerdo con él para fijar precios. Eso es ilegal. Y las sanciones pueden incluso llevarnos a la cárcel en algunos casos particulares. Hay que conocer cuáles son los límites. Datos personales, un tema crucial y fundamental. ¿Qué hacemos con las bases de datos de los clientes o de los proveedores o de la gente que nos deja sus datos personales, desde su nombre, sus domicilios, sus nóminas para los empleados, sus tarjetas de crédito, sus códigos, etcétera, etcétera? ¿Cómo controlamos el cuidado de esos activos que nos facilitan esas personas con las que interactuamos? El derecho de moneda. Oye, ¿me pueden pagar en quetzales? ¿O me pueden pagar en rublos o en yuanes? O sea, hay que conocer la temática para poder tener asertividad en la facturación y, por supuesto, en la cobranza y dónde voy a depositar ese dinero o convertirlo a moneda nacional. La política monetaria, las definiciones del Banco de México, las implicaciones con la empresa. ¿Qué pasa si sube la tasa de interés? ¿Qué pasa si baja la tasa de interés? ¿Qué implicaciones tiene para la empresa? La regulación en lo general en diferentes materias que pueden llegar a ocurrir, pero particularmente en la COFEMER, que quizás es un tema más de abogados, pero ciertamente la Comisión Federal, ya es Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la CONAMER, pues analiza las regulaciones que se van a emitir y pueden emitirse argumentos con una norma oficial mexicana. Pues yo como agente económico que me podría llegar a afectar, puedo llegar a opinar al respecto. La de telecomunicaciones es fundamental, las telecomunicaciones, internet nada más, telefonía, etcétera, etcétera. Y las de transparencia, que son más, de nuevo, cuenta obligatorias para el gobierno, pero que me dan pauta y derechos para poder acceder a información. Y en su caso también aprender bajo el esquema de anticorrupción igual, pues esquemas de transparencia que me son obligatorios. A nivel estatal, hay ciertos temas de agua, ciertos temas ambientales, ciertos temas de comunicaciones como carreteras, el tema de desarrollo urbano que es fundamental, el tema de predial que se regula estatalmente pero se cobra municipalmente, el tema de derecho laboral que si bien no tiene un vínculo estrecho de manera directa con la Ley Federal del Trabajo, sí lo tienen las juntas de conciliación y la Secretaría del Trabajo Estatal para hacer revisiones. Ojo, y ahora que las juntas de conciliación dejen de ser tales y se convierten en juzgados federales, juzgados laborales, algunos serán estatales. El uso de suelo para los efectos del desarrollo urbano, entre otros. Y sus órganos autónomos estatales, el que más se me ocurre es el de transparencia también para los vínculos. Y a nivel municipal, pues tenemos derecho ambiental, de nuevo residuos tóxicos, residuos no tóxicos, pues, la basura ordinaria, asentamientos, desarrollo urbano, protección civil y vialidad,
que me pueden obligar o que me pueden sancionar en caso de que incumpla ciertos aspectos normativos conforme. Hasta ahí terminaría el mundo del derecho administrativo y luego me enfoco al derecho fiscal. El derecho fiscal presupone la temática de los ingresos y los egresos del gobierno. Y comúnmente usted escucha hablar de un abogado fiscalista, por ejemplo, está hablando de un abogado que se encarga de la temática de los impuestos, pero es mucho más amplio el derecho fiscal, incluye el presupuesto de ingresos gubernamentales si se cumple, incluye, por ejemplo, el tema de los impuestos, las aportaciones, los derechos que se cobran, usted saca mi pasaporte, me cobró la tarifa, esos son derechos, y cómo son, y cómo funcionan, y cómo pueden concebirse constitucionales o inconstitucionales, sobre todo dado. En materia de impuestos específicamente existen los siguientes, federales. Impuestos sobre la renta, impuestos sobre valor agregado, impuestos especiales sobre producción y servicios, impuestos sobre automóviles nuevos, impuestos sobre el exterior, impuestos sobre actividad de exploración y extracción de hidrocarburos, impuestos sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley en los que intervengan empresas concesionarias de bienes de dominio público de la nación, otro tipo de impuestos que en realidad hoy en día no existen, y deuda pública, que no es un impuesto directo, porque pues, es pedir el prestado a una entidad extranjera, pero pues, lo van a cobrar con impuestos a deuda. A nivel cuestiones técnicas del derecho fiscal, bueno, pues hay que saber que las contribuciones están construidas jurídicamente, o deben ser construidas, fijando quién es el sujeto obligado, cuál es el objeto de cobro, por ejemplo, el impuesto a la renta es la ganancia, el impuesto al valor agregado es el cobro del traspaso de propiedad de un bien que esté sujeto a ese IVA, entre otros, ¿no? La base sobre qué se va a calcular, sobre la utilidad, sobre el valor del bien, sobre una proporción del valor del bien, sobre si vamos a dividir ese bien en ciertas fases de su construcción y una parte cobra un tipo de impuesto y el resto no. Hay diferentes bases. Y la tarifa, ¿cuál es la tasa de impuestos que corresponde? Y algunas generalidades del derecho fiscal incluyen, pues tiene que analizarse quiénes son los contribuyentes, los domicilios fiscales a nivel federal es fundamental, también a nivel estatal. La territorialidad, si la norma se aplica en el extranjero por ingresos del extranjero que recibo en el exterior, en México no ocurre eso, en Estados Unidos sí ocurre eso. La doble tributación, si el país con el que tengo interacción tiene un acuerdo con México para no doble tributación o no lo tiene, entonces sí va a haber doble tributación, pago impuestos allá y aquí, en el caso que sea correspondiente. Estudios fiscales existentes, exenciones, condonaciones, que se supone que se han eliminado constitucionalmente, pero no es cierto, y entonces ahí hay formas de acceso a ellas. Caducidad, cuando el ejercicio de las funciones y facultades de revisión los deja de hacer el gobierno, o prescripción, cuando pasó el tiempo, no lo hicieron, y yo demando que deje de valer esa cobranza, por ejemplo, específica. Y esto todo se basa en la Constitución, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que es una obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así sea la Nación, Estados, Ciudad de México y los municipios en que residan, de manera proporcional, clave central, de manera equitativa y que se dispongan en las leyes. Y bueno, a esto se le añade, y a las regímenes fiscales que ya comenté hace ratito, la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que es todo otro tema, la ley antilavado, pero que debemos de tener atentos para cumplir. A los niveles estatales existen impuestos de nóminas, impuestos celulares como el de arrendamientos, derechos que llegan a cobrarlos cuando vamos en la carretera y pagamos una cuota estatal, productos o aprovechamientos, entre otros. A nivel municipal existe el predial, la traslación de dominio cuando vende un inmueble, algunos derechos, productos y aprovechamientos en general. Y bueno, en esa lógica, pues hay diferentes vicisitudes a contemplar entre el objeto, la base del objeto de cumplimiento, que es el contribuyente, la empresa, y en su caso la tarifa. Y en base a ello, con la proyección financiera de la relación estratégica, podríamos analizar la posibilidad de ser mejor de un tipo o de otro a la conveniencia, o si el tipo de mercado en el que nos involucramos nos obliga a algún esquema particular. Porque pues, si yo por una maquiladora, forzosamente tenemos una sociedad mercantil. No puedo operar maquila como persona física, ¿no? O sea, hay un impedimento, se va por una maquila, con permiso IMEX expresamente, me voy por maquila, ¿no? Si yo voy a operar como una persona que da, se me ocurre, servicios que le gustan, notariales, un notario,
un notario tiene que ser persona física. Su notaría puede ser una sociedad civil que cobra los servicios del notario, pero el notario quien recibe la patente notarial es una persona física, ¿no? Entonces ahí hay ese tipo de necesidades para la toma de decisiones relevantes. Y bueno, voy a ir a corte y voy a regresar al último segmento que vamos a hablar del derecho laboral y pues con eso concluimos el día de hoy. No se vaya, sigue aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, soy Ernesto Sepúlveda Villarreal, presidente del Comité Técnico del Indicador IMEF. Hemos notado que a pesar de haber comenzado a publicar el Indicador IMEF hace más de 15 años, muchas personas no lo conocen, incluyendo miembros del propio instituto. Por tal motivo, hoy responderé las 7 preguntas más frecuentes sobre esta importante herramienta. Es un indicador cualitativo diseñado para medir cambios en el sentido de la actividad económica mexicana en el corto plazo. Tiene 2 índices, uno para el sector manufacturero y el otro para el sector no manufacturero. Lo construimos con base en una encuesta mensual que recaba la opinión empresarial sobre 5 variables: nuevos pedidos, producción, empleo, oportunidad en la entrega de productos o servicios e inventarios. El indicador IMEF está basado en la metodología que usa el Instituto para la Gestión de Suministros en Estados Unidos para calcular su índice de gerentes de compras. El indicador IMEF es el único indicador de opinión empresarial en México, producido por el sector privado, que cuenta con la asistencia técnica del INEGI. ¿Cómo se interpreta el indicador IMEF? En esta gráfica puede verse que el indicador IMEF varía entre 0 y 100 puntos, donde 50 puntos es el umbral que distingue entre la zona de expansión y de contracción. De esta manera, una cifra mayor a los 50 puntos sugiere una expansión de la actividad económica y una cifra menor a los 50 puntos anticipa una contracción. El indicador IMEF puede orientarnos sobre el sentido de la actividad económica, pero no sobre la magnitud precisa de los cambios. Aquí quiero enfatizar que el IMEF, con sus propios recursos, realiza mes con mes todas las operaciones que permiten calcular y publicar el indicador. Asimismo, a fin de cada mes, el Comité Técnico del Indicador IMEF, formado por una veintena de expertos del sector privado, público y académico, se reúne para interpretar los resultados del indicador y analizar la coyuntura económica. El indicador permite anticipar con oportunidad puntos de giro de la actividad económica, como sucedió con el inicio y el término de la recesión del año 2009. Por ello, importantes instituciones y medios de comunicación nacionales e internacionales le dan seguimiento continuo. Asimismo, el indicador IMEF resulta muy atractivo para los inversionistas interesados en nuestro país. Naturalmente, el indicador IMEF complementa otros indicadores de la actividad económica que se publican en este país. El primer día hábil de cada mes, el IMEF publica el boletín de prensa con las cifras del indicador y una síntesis del análisis de la coyuntura económica, elaborado por su comité técnico en la propia página del indicador IMEF. Asimismo, las cifras del indicador IMEF se transmiten en los principales medios financieros mundiales como Bloomberg, Reuters y Forbes. También se difunden en los diarios locales como El Economista, El Universal, Excelsior, Milenio, El Financiero y la revista IMEF, entre otros. Además, producimos una cápsula mensual
para Grupo Radio Fórmula y convocamos a 3 ruedas de prensa por año a inicios de abril, julio y octubre, en las que comentamos los principales eventos económicos del trimestre previo. Aquí quiero señalar que todas las empresas ubicadas en territorio nacional pueden responder la encuesta del indicador IMEF sin importar su actividad, giro o tamaño. Sin embargo, solo una persona por empresa debe contestar la encuesta. Además, quien lo haga debe conocer bien la operación de la empresa. Idealmente debe ser él o la directora general o alguien cercano a ellos. Para participar, el primer paso es completar el registro en la página del indicador que aparece ahora en su pantalla. Normalmente damos respuesta a las solicitudes en un día hábil. Una vez aprobado el registro, cada mes recibirá un correo electrónico con un enlace para contestar la encuesta. Esto no le tomará más de 2 minutos. Su participación es fundamental. Con gusto resolveremos sus dudas. Puede escribirnos a indicadorimef@imef.org.mx. Muchas gracias por escucharme y esperamos contar con su valiosa participación muy pronto. Hasta luego. Continuamos en Solo Negocios Radio. Llegamos al último segmento de Solo Negocios y vamos a platicar del derecho laboral. Nociones básicas de nueva constitución. El derecho laboral nace a partir del artículo 123 constitucional, tiene 2 apartados, el A es el que compete a las empresas, el B es del gobierno, ¿no? O sea, apartado A, relaciones laborales privadas, apartado B, relaciones laborales con el Estado. Entonces nos preocupa el apartado A. Ley Federal del Trabajo, primer norma fundamental, norma secundaria de la ley del 123 constitucional, que regula lo que dice ese artículo 123 constitucional. Y entonces ordena las relaciones laborales. Fija el mínimo legal. Todo aquel argumento que dice, si yo me firmé contrato de trabajo, esa persona no es mi empleado, usted está fuera del lugar. La ley del trabajo es el contrato mínimo de la relación laboral que hay entre un agente privado independiente, una empresa, con un subordinado, un trabajador. La ley del trabajo está gigante. Tiene la parte sustantiva, que son los derechos y obligaciones, la parte adjetiva, que es cómo ejecutarlos, y regulaciones muy concretas, incluso que van luego desapareciendo, que se construyen en normas oficiales, pero en principio están en la ley del trabajo, que regulan particularidades muy, muy, muy concretas de ciertos aspectos de las relaciones laborales, como pueden ir desde temas de salud, o tipos de trabajo, no sé, el trabajo marítimo, cosas de ese tipo, ¿no? Luego tienes otra legislación, cabe mencionar que la ley federal del trabajo no tiene un reglamento de la ley federal del trabajo, como por ejemplo el Código Fiscal de la Federación tiene un reglamento del Código Fiscal de la Federación, la ley federal del trabajo no lo tiene, lo que tiene es en la misma ley las reglas claras, bueno, relativamente en algunos casos, y dos, emana de ahí ciertas normas o ciertos reglamentos específicos, como pueden ser los de las comisiones mixtas, o en su caso, normas oficiales mexicanas. Luego viene la ley del Seguro Social, que sí tiene varios reglamentos, y en su caso fija los derechos de seguridad social que emanan tanto por constitución como de la ley federal del trabajo como obligación del patrón de brindar ese derecho de la seguridad social a los trabajadores. Entonces, un trabajador informal que no tiene nada de LIMS, que no tiene contrato firmado, ¿no tiene derechos? No, al contrario. La ley del trabajo le marca la pauta de su contrato informal, pero está el contrato escrito, está en la ley. Y dos, le obliga a la ley de seguridad social y el incumplimiento de no tenerlo dado en alta, pues ya le aplica sanciones a ese patrón. Finca todos esos derechos de seguridad social e impone obligaciones a los patrones fundamentalmente. También pone otro tipo de reglas, como los derechos de pensiones, cuando fallece un empleado, cuando se enferma, cuando se accidenta, etc. Hay varias regulaciones al respecto. La ley de Infonavit, la propia ley del trabajo, impone la obligación de brindar
el soporte para la vivienda del trabajador, y entonces se crea el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores y se crea la Vivienda Infonavit. Y entonces, básicamente, su estructura está para blindar la vivienda de los trabajadores, regular la relación de ese pago de financiamiento, y en su caso, regular las obligaciones patronales al respecto. El patrón se hace como una especie de obligado solidario en cierto alcance. No lo es civilmente, pero en cierto alcance sí, y en ciertas omisiones que por culpa de incluso del trabajador, pero que el patrón no atienda, pues puede poner en riesgo patrimonio de la empresa. La ley del sistema de ahorro para retiro, uno de los terceros puntos o otro de los puntos relevantes del tema que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Constitución es ese sistema de retiro. ¿Cómo ayudar y llevar a los trabajadores a generar un ahorro para su retiro futuro? Regula las obligaciones patronales, las obreras y las gubernamentales, que han sido modificadas recientemente y que van a elevar, si no me equivoco, para 2026 o 2027, la tasa de aportación de los patrones. Pero tiene que seguirse trabajando en ello, elevándose los patrones, a los trabajadores también, y eventualmente al gobierno, en función de que con lo que se tiene proyectado que va a tener un trabajador en el futuro, no le va a alcanzar para vivir de adulto mayor, ¿no? ya retirado. Entonces, en esa lógica, bueno, pues ahí la ley es importante conocerla y saber sus obligaciones. Y como digo, hay regulaciones específicas como las de comisiones, pues el reglamento de la comisión fundamental, tal, salarios mínimos, etcétera, etcétera, PTU, las actividades, etcétera, y normas oficiales mexicanas que regulan ciertas actividades, como puede ser, por ejemplo, trabajos de altura, cuando trabajas arriba, no me acuerdo los metros, creo que son unos 50, si subes tú a una escalera para hacer tu trabajo, pues te tiene que aplicar esta regulación, te tiene que dar ciertos instrumentos de seguridad, toma de nota, bitácoras, etcétera, etcétera. Por eso es importante, a ver, cuando somos empleados en otro tipo de trabajo, hacer ciertas preguntas incluso del aspecto físico, no con un objetivo discriminador por el hecho de tener ciertas cualidades la persona, sino para evitar poner a trabajar a alguien en situaciones que sean violatorias de las normas o que no puedan llegar a cumplir las normas para el trabajo que van a desarrollar. Hay de alturas, hay de sonido, hay de toxicidad en el lugar de trabajo, no de las cosas que dice la sociedad, sino insumos tóxicos o algunos elementos radioactivos, cosas de ese tipo. Hay normas de seguridad y salud, hay normas de riesgos psicosociales, la famosa norma 35, Manuel García y Luis Enrique haya platicado bastante de esta norma 35, hay que aplicarla. Se ha sesgado un poco la imagen de aplicación porque se atravesó la pandemia y ha tenido otro tipo de trabajo de las autoridades para revisar, pero la norma 35 se tiene que aplicar y tenemos que evaluar qué está pasando con nuestros trabajadores, no solo en su aspecto fisiológico, sino también psicológico, para tomar en cuenta si nuestras políticas laborales están provocando ese problema psicológico, o si son cosas ajenas, y en su caso, en ese caso de ajenas, o incluso las propias, se tomen las reacciones correspondientes. Cuando son las propias, con las políticas que yo tengo que cambiar en mi empresa, y cuando son ajenas, pues yo pago NIMS, entonces que vaya atiendo un psicólogo de NIMS a ese trabajador y le ayude a que el trabajador resuelva sus problemas por medio de los tratamientos que correspondan, ¿no? El teletrabajo, que se está normando en este momento, ¿no? ¿Cómo van a ser las relaciones laborales? Ahí está el marco jurídico principal en la Ley del Trabajo, pero ciertas acciones específicas, ciertos mecanismos de paralización. Por ejemplo, si yo estoy en oficina y estoy en un escenario de trabajo, ¿cuánto gastan estos ojos que tengo aquí arriba? ¿Cuánto gasta la computadora en la que trabajo? Electricidad, por ejemplo. ¿Cuánto agua proporcionalmente gasto a la hora de estar trabajando comparado a las cuestiones personales de mi hogar? ¿Cuánto se me asignó un teléfono? ¿Se me asignó un buen ergonómico? Todo ese tipo de cuestiones específicas que se podrían regular. Y entonces, en el tema de la ley laboral, pues tenemos ciertos elementos centrales a tomar en cuenta. ¿Quién es el patrón? También a veces se quiere jugar con este tema y entonces te firma el contrato uno y te da orden es otro y trabajas en el sitio de un tercero y cosas así. La identidad del patrón, si no es clara, se va contra todos. Y son solidariamente responsables. Así que yo creo que hagas un tema. Número dos, la identidad del trabajador sí tiene que quedar claramente identificada y para esos propósitos, a veces o regulación, pero cuando se hacen los contratos laborales, yo recomiendo solicitar varios documentos a los trabajadores que permitan claramente identificarlo, evitando engaños, robos de identidad, entre otros, que pudieran traer problemas, porque hoy en día, con las circunstancias migratorias que existen, y si le roba a alguien la identidad a un mexicano, un migrante, y viene y trabaja conmigo,
y de repente llega migración y se da cuenta, la sanción también puede ir en contra. Entonces hay que tener atención a la ley migratoria o mínimo a blindar la operación para los efectos. El contrato laboral, para lo único que sirve es para defender los derechos del patrón, porque define los verdaderos límites acordados por el trabajador en la relación laboral, los cuales no pueden ser violatorios de la ley federal del trabajo, que es el contrato mínimo, pero sí pueden definir límites que, ante una posible demanda, incluso fraude del trabajador mintiendo en el juicio, si no está por escrito, no hay cómo comprobar lo contrario. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el sistema laboral. El sistema laboral, al contrario de muchos otros sistemas, el que es demandado tiene que probar. O sea, en materia civil, si a mí me demandan, el que tiene que probar es el actor de la demanda, quien me demandó, ¿sí? No yo demandado. En materia laboral, el que demanda no tiene que probar. O sea, como ahí dice, a mí me pagan tanto y trabajar tales días a la semana y se van a patar. Y el que tiene que probar que no es cierto, soy yo. Pues el mínimo vital es un contrato laboral escrito, se definen las reglas generales del contrato, el reglamento de trabajo registrado ante la junta que corresponda, definir la jornada, los límites y que sea armónica con las listas de asistencia, incluyendo los horarios de comida, el salario se tiene que devengar, pues, tanto trabajo, tanto salario, y obviamente no puede ser menor al salario mínimo, las utilidades que se tienen que pagar, las vacaciones que se tienen que brindar, el aguinaldo que se tiene que brindar, la capacitación y adiestramiento que se tiene que brindar, la seguridad y higiene que se tiene que brindar, si hay regulaciones que debería de haber, según los protocolos COVID, los protocolos firmados, etcétera, etcétera. Pero hay que contemplar los temas de derecho sindical, no necesariamente de contrato, pero se tiene que respetar los derechos sindicales si el trabajador quiere sindicalizarse, procesos jurídicos que correspondan. Pero un patrón no se puede negar a que un sindicato de su empresa. El derecho a huelga, en caso de las negociaciones del sindicato con el patrón para poder lograr ciertos objetivos, si no se logran, se puede llamar a huelga. Puede haber huelgas que no sean fructíferas porque se piden cosas irracionales, pero todo dependerá de las probanzas que se puedan ejercer ante las autoridades que respondan. El tema de subcontratación fundamental. La subcontratación, en principio, está prohibida a menos que sea especializada según las regulaciones completamente maltrechas en la ley federal de trabajo, con todas las instituciones que ya hemos comentado que están vinculadas, pero se tiene que cumplir. Es una locura, pero se tiene que cumplir. Situaciones de mortandad que puedan ocurrir, maternidad, paternidad, capacitación, vivienda, retiro, fallecimiento, entre otras generalidades del derecho federal de trabajo. Y ya para terminar, con las recomendaciones que puedo generar en materia laboral es contratar a sus trabajadores documentalmente, o con contratos, tener los datos completos de los trabajadores, incluso con los documentos de soporte en un expediente, reglamento interior de trabajo registrado ante las autoridades, listas de asistencia incluyendo los temas de horas de comida y las horas extras bien marcadas, actas administrativas que den seguimiento a la conducta del trabajador para la toma de decisiones de sus mejoras salariales, sus retiros, o lo que sea. Nómina electrónica y timbrada. La nómina tiene que firmar el trabajador, pero también tiene que ser timbrada para los efectos fiscales correspondientes. De lo contrario, se mete en el suicidio fiscal del siglo. Capacitación, que quede documentada la capacitación. La separación, que quede bien documentada y de preferencia entre autoridades de la Junta de Conciliación. El pago de utilidades por una comisión mixta que determine si hubo utilidades en la empresa y entonces se pagaron, si sí procedía. La productividad, si se define este tipo de parámetros, que ya hablaremos de ello en otras ocasiones. Y, bueno, pues saber muy claramente en la ley del trabajo, en el artículo 123 constitucional, señala en diferencia y precedencia judicial que si hay duda, se va a marcar a favor del trabajador. Así que cuide su empresa, cuide su patrimonio. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a ti por tu apoyo. Nos escuchamos mañana en punto a las 4 de la tarde con el espacio de UTEP, aquí en Solo Negocios Radio. Pásale excelente. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.